Tenemos en esta entrevista a una leyenda del karate español, bueno, yo creo que es una leyenda a nivel mundial. Sensei José Manuel Egea, muchísimas gracias por habernos concedido esta entrevista y por participar en el evento. Muchas gracias a ti, Elena. Aquí estoy, para lo que quieras. Genial. Muy bien, pues vamos a empezar por el principio de este camino. Cuéntenos cómo empezó en el camino del karate, qué le motivó a apuntarse a karate y cómo recuerda aquellos primeros años de entrenamiento. Cuéntenos. Bueno, empecé de pequeñito, ¿no? Junto con mi hermano Francisco, ahí, y empezamos de muy pequeñito, empezamos con unos 10 años aproximadamente, 10 o 11 años. Nos llevamos casi 2 años, él tenía 10 por ahí, yo 11, ya para casi 12. Y empezamos en un barrio, en un gimnasio de barrio, ¿no? En un gimnasio de barrio. ¿Qué me motivó al gimnasio? Bueno, yo quería hacer deporte, ¿no? También estaba intentando hacer gimnasia deportiva, pero a mis padres les costaba llegar hasta el centro de Madrid, ¿no? Donde se hacía la gimnasia deportiva. Yo tenía cualidades para eso, pero también estaba motivado, ¿no? Teníamos un club ahí de karate, de judo, cerca de nuestra casa. Y bueno, cuando lo vimos, mi hermano y yo, pues queríamos apuntarnos, ¿no? Entonces a mis padres les preguntamos si podíamos apuntarnos y bueno, no nos dijeron nada, pero estábamos todo el día hablando con ellos, una semana, otra, papá, mamá, y al final, pues cuando llegó Reyes, y el regalo de Reyes fue ese, fue el mejor regalo de Reyes que nos han hecho, ¿no? Nos apuntamos en el gimnasio y ahí empezó la trayectoria, ¿no? El mundo este tan enigmático y tan bonito, ¿no? Que es el karate, ¿no? Pues empezamos ahí y bueno, yo empecé, cada vez me gustaba más, quería entrenar en vez de 3 días a la semana, entrenar 5. Mi padre decía que era mucho, entonces también tenía que ir mi hermano, bueno, al final íbamos los dos y empezamos a despuntar y bueno, poquito a poco, yo con 14, ya 15 años, pues ya me llamaban en algunos campeonatos, se llamaban Interclubs entonces, de la Comunidad de Madrid, y pues bueno, ya ganaba gente más mayor que yo y empezamos ahí poquito a poco. Y ya con 16, 17 años me llamaron para probarme para la selección. Junior también no podía competir, ¿no? Porque antes no podía competir antiguamente, con menos de 18 años. Uh-huh. Pero empecé ahí a entrenar con gente ya adulta y bueno, entré a la selección con 17, 18, 18 años ya. Y con 18 años pues ya me quedé campeón europeo y con 19 años campeón mundial. Ese año quedé campeón de Europa, me acuerdo, de España junior. Sí. De España senior, de Europa junior, de Europa senior. Wow. y campeón de la Copa del Mundo. Todo, wow. Todo un año. Entonces yo, claro, la Copa del Mundo era como el mundial ahora, ¿no? Se juntaba la JK y la JICA y la BUCO, la Federación Mundial de Karate antiguamente. Sí. Se juntaba las dos, un campeonato muy fuerte, igual o más fuerte que el mundial de ahora, ¿no? Entonces, bueno, quedé campeón ahí y ahí, bueno, pues todo para adelante. De ahí hacia adelante estuve 12 años seguidos de número uno del ranking mundial. Wow. Ese es el currículum. Entonces, de entonces que empecé con el campeonato de Europa Junior, hasta ahora pues he ganado, tengo 3 campeonatos del mundo individuales, 3 copas del mundo individuales, total, mundiales tengo 6, tengo un campeonato del mundo por equipos, 7, luego tengo 13 europeos. Wow. Y bueno, me acuerdo muchas veces, campeón de Estados Unidos, del Open de Estados Unidos, del Open de Japón, del Internacional de Madrid, Villa Madrid, del Open de París también, Internacional de París, pues tengo otros títulos. Entonces, nada, ahí seguí y hasta que me retiré, pues me retiré como campeón del mundo. Vaya. Sensei José Manuel, así por curiosidad, por Dios, necesitará una habitación entera para tanto trofeo. ¿Los conserva todos? Sí, tengo muchos trofeos. No sé cuántos tengo, entre placas de estas de plata y trofeos y cosas de estas, puedo empapelar varias habitaciones, sí. Pero algunos los he regalado a familiares, a primos, mis hijos, mi madre tiene en su casa bastante, yo tengo algunos guardados. Yo tengo lo más relevante, ¿no? Los europeos, los mundiales, estas medallas más emblemáticas y que son de más prestigio, pues las tengo yo en mi casa.
Claro. Y bueno, ahí los tengo. Ahora no te las puedo enseñar porque estoy medio ahí con cosas de mudanza y cosas de nuevo. Pero bueno. Muy bien. Pero la verdad es que tengo muchísimas, no sé, a lo mejor 500 o algo así, trofeos o 600. Madre mía, madre mía. No puedo ponerlos todos. Entre junior, cuando era pequeñito, también competía en kata de pequeñito un tiempo, sí. No era muy bueno, pero me gustaba mucho, pero que me gustaba más el kumite, claro. Entonces empecé ahí, aunque tú sabes que bien que antiguamente ahora se designa mucho en los gimnasios o los competidores. ¿Tú qué eres? Bueno, yo soy competidor, ¿no? Pero la gente dice, yo soy kumitero, yo soy katero. Sí. ¿No? Porque antes, cuando éramos pequeños, competíamos en las dos cosas, ¿no? Claro. Aparte, compites en las dos cosas y la verdad que nos formaban a nivel técnico, pues éramos como un poco más completos, ¿no? Lo que hacía, podías hacer bien kumite, pero también bien kata, ¿no? O bien kata y también bien kumite. Ahora se ha especializado mucho y la gente, pues bueno, entrena más lo que mejor se le da, ¿no? Claro. Pero bueno, ahí estamos. Muy bien, muy bien. Estupendo. Sensei José Manuel, proyectos que tenga actualmente, en el presente, porque claro, desde que dejó de competir, pues a lo mejor un poco ya no ha estado tan visible. Entonces, pónganos al día. ¿Qué proyectos tiene hoy en día? Bueno, yo desde que dejé de competir, bueno, luego estuve seleccionador nacional un tiempo, de sub-21, ¿no? En cadetes y demás. Entonces, pues bueno, desde que competía hasta ahora sigo impartiendo muchos cursos, cursos internacionales, sigo dando mucha formación, o sea que por el tema de mi trabajo, pues no me permite viajar demasiado, sí ir en fines de semana o fines de semana largos, pero no estar estancia larga de una semana o 10 días, pues lo dejo casi todo siempre para la época de verano, estival, ¿no? Aquí en España, cuando tengo vacaciones, pues viajo más y doy cursos más intensivos, ¿no? Pero sigo con ello y bueno, tengo un montón de cursos. Tengo en Estados Unidos, en Sudamérica, en Europa, pero no puedo viajar demasiado, entonces no puedo hacerlo, ¿no? Y más ahora con el tema de la pandemia, pues tenía un montón de cursos en los últimos años que no se puede hacer y a ver si lo retomamos ya para este año que entra, que seguro que será mejor año para todos y ahí estaremos, ¿no? Ahora el proyecto a corto medio plazo, ¿no? Pues voy a seguir, seguramente abrir otro club. Estoy pensando en abrir otro club. Porque tengo un año duro de pensamientos, por decirlo de alguna forma, porque bueno, en mi trabajo que tengo ahora, tengo que terminarlo y continuarlo luego, de hacerlo con el deporte y con el karate, que es lo mío. Quiero continuar. Y bueno, con un dojo nuevo y una forma de trabajar nueva en un dojo, entonces vamos a seguir con lo tradicional, pero vamos a intentar mejorar un poco ahora con las nuevas tecnologías y cómo va todo, ¿no? Y con el dojo, el proyecto que tengo, pues es bastante, bastante interesante, ¿no? Y lo abrí ahí donde yo vivo, en Madrid, sí. Y estoy viendo diferentes localizaciones y ya veremos, cuando se abra, pues bueno, pues saldrá, lo anunciaré en las redes o donde sea, o boca a boca, los cambios. Más, bueno, eso sabes que tú, que en el mundo karate rápidamente se traslada rápido todo, la publicidad. Sí, sí. Otro sí, proyecto sí. Importante que bueno, hemos estado hablando unas personas y hay que desarrollarlo bien, ¿no? Porque sería importante para la mejora del karate a nivel nacional, no solamente para deportistas, sino también enfocado también a clubs, afiliados, no solamente a gente que compite, ¿no? Porque sabemos que la gente que compite, bueno, en realidad todo lo que se ve y lo que llega por redes sociales o televisión o publicidad o por radio son los grandes competidores, ¿no? Es la competición, ¿no? Pero hay un mundo detrás de club, de maestros, gente muy importante que son los que mantienen el karate nacional, ¿no? Claro. Entonces vamos a intentar también que reciban la ayuda de este proyecto. ¡Qué bien! ¡Qué bien! No puedo contar mucho más. O sea que... Perfecto. Pues, Sensei José Manuel, si le parece bien, ahora cuando terminemos la entrevista, pondremos sus redes sociales para que la gente pueda seguirle, para que pueda estar atento al nuevo dojo, a los nuevos proyectos y a toda su trayectoria, que estoy segura de que va a ser muy interesante. ¿Le parece bien que ahora a continuación pongamos las redes? Muy bien. Yo, a ver si me acuerdo, bueno, en Facebook, estoy en Instagram, tal,
Twitter lo tengo solamente para trabajo, o sea que sé nada, es trabajo, pero vamos, en Facebook e Instagram, pues estoy ahí, y la gente, bueno, pues José Manuel Egea, es fácil saber, ¿no? Egea Karate, José Manuel Egea, estoy en todas las redes y ahí me puedes seguir. No soy muy demasiado activo, solo pongo de vez en cuando ahí, pero bueno, seguramente a partir de un tiempo antes seré mucho más activo y estaré más en contacto con los seguidores. Perfecto, perfecto. Pues estaremos atentos y estaremos ahí preparados para las nuevas noticias. Sensei José Manuel, muchísimas gracias por esta entrevista, por este ratito y por enriquecer este evento con su presencia. Muchísimas gracias y bueno, nos vemos pronto en los tatamis. Muchas gracias a todos. Feliz Día Mundial del Karate. Creo que no lo merecemos. Llevamos mucho tiempo luchando porque hay un Día Mundial del Karate. Ahora sí, con las Olimpiadas tenemos mucho más voz, sí, y se nos puede visualizar mucho mejor y eso es importante. Y bueno, pues nada, felicidades a todos, a todo el mundo que hace karate y a los que van a hacer seguro, que será mucha gente, ¿verdad? Que seguro que seguirá haciendo y que se apuntarán. Y nada, bienvenidos a todo el mundo. Aquí sí, estamos, sí, para lo que queráis. Genial. Encantado. Mucho. Muchas gracias, Sensei. Un saludo. Adiós. Un beso grande.